Atención, porque a raíz del fallo de la Corte Suprema respecto a las causas de Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal del juicio que tiene que empezar ahora, el 21, le hizo un pedido expreso a la Suprema Corte. Contanos, Sergio. Sí, Lorena, así es. Un pedido donde solicita que sí o sí el día martes próximo comience el juicio oral y público contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y más de 20 imputados por fraude en la obra pública. Y en virtud de eso, lo que está pidiendo el fiscal es que, si bien la Corte está exigiendo la causa principal para definir algunos planteos que tienen que ver con nulidades, cuestiones de competencia y demás, o bien devuelva la causa con bastante antelación para así asegurar justamente el inicio de este juicio previsto para el martes a las 12 del mediodía en los tribunales de Comodoro Py, o que utilice la copia digitalizada que tiene a disposición el tribunal de juicio justamente para no entorpecer y asegurar el comienzo de este juicio oral y público que ahora está en duda a raíz de esta decisión de la Corte de pocos días antes exigir al tribunal de juicio justamente la causa principal. Claro, que le mande el expediente. ¿Qué se dice allí en Comodoro Py, Sergio? ¿Podría peligrar el inicio del juicio el martes? Mirá, el tribunal oral está convencido, Lorena, que en caso de que la Corte no devuelva el expediente principal, el juicio sí o sí no va a comenzar tal cual está programado para el próximo martes. Ya está decidido por parte de los jueces del tribunal que evalúan que no pueden dar comienzo a este juicio oral y público y ante la posibilidad, porque es una posibilidad cierta, más allá de que todos entendamos que la Corte va a rechazar esta catarata de planteos, que la Corte falle en sentido adverso y de esta manera nulifique el comienzo de este juicio oral y público. ¿Y se están haciendo lecturas políticas en Comodoro Py o se hacen solamente lecturas jurídicas de que, bueno, sí, efectivamente, la Corte puede hacer esto? ¿O se están haciendo lecturas políticas de la Corte está haciendo esto para que pasen las elecciones y después vemos a ver si avanzamos o no? Sí, hay mucha lectura política, Franco, hay mucha bronca para con los jueces del tribunal. Es una decisión que los agarró por sorpresa tanto al tribunal como al fiscal de juicio. Mira, desde hace muchas semanas se viene justamente rumoreando que por parte de algunos implicados obviamente siempre va a estar el objetivo de posponer, de entorpecer el comienzo del juicio. Pero nunca pensaban que iban a venir de la Corte Suprema de Justicia. O sea, se puede uno prever que alguno de los implicados aparezca con alguna cuestión de salud, alguna cuestión de nulidad, algún planteo justamente para evitar el comienzo, pero nunca de la propia Corte Suprema de Justicia, algo que los agarró desprevenidos a todos. Sergio, por lo que estoy escuchando, deduzco por todo lo que estás contando, que el martes peligraría el inicio del juicio. A ver, la decisión del tribunal es si está la causa, si la Corte la devuelve... Arrancamos, si no, no. Lo que pasa que, claro, Lorena, vos conocés muy bien los tiempos judiciales. Sí. La Corte estamos a día miércoles, hoy ya le estarán enviando la causa principal. La Corte puede demorarse días, semanas o incluso meses. Exacto. No tiene tiempo la Corte. No tiene tiempo. Y es muy probable que ya no haya otra reunión de la Corte Suprema, salvo que haya un planteo de hacerlo de manera expresa, rápida o de manera express. Vamos a tener que esperar el próximo martes, que haya acordada, que haya acuerdo de la Corte y tal vez ahí deciden empezar a revisar el expediente. Exactamente, también tiene que ver con quién va a querer pagar este costo político, claro, porque es un juicio que se había pospuesto, fijado para febrero. Se pospuso por el fallecimiento de uno de los jueces. Sí. Se fijó para el 21 de mayo y ahora esta decisión de la Corte que de alguna manera entienden los jueces del Tribunal 2 que los deja, los deja acorralados porque ellos evalúan que no pueden dar comienzo al juicio si un mes o a la semana o a los seis meses. La Corte saca el expediente. Exactamente. Entonces dice, es algo ilógico que se dé inicio a un juicio teniendo en cuenta que se da o puede darse esa posibilidad. Bien. Ahora, saliendo de la coyuntura, ¿no?, de esta decisión y de lo que pase en las próximas horas, Sergio, la Corte Suprema está dando un paso que cuando lo empecemos a ver a la distancia va a quedar en la historia como una nueva mayoría automática del peronismo que sale a defender a Cristina, ¿no? Es una lectura que puede quedar sellada después de que estos cuatro jueces hayan firmado a una semana del inicio del juicio, porque además lo pudieron haber hecho el año pasado, pudieron haber pedido antes, después, pero a una semana del inicio del juicio llama la atención. Sí, llama mucho la atención algunas cosas. Primero, la difusión o cómo
se conoce esta resolución no al mediodía, cuando hay acordada en el máximo tribunal, donde generalmente suelen dar a conocer sus resoluciones, sino que se conocen fuera del horario tribunalicio, es decir, pasada la tarde, casi entrada la noche de un día martes. Segundo, esta decisión, que ellos saben las implicancias que tienen de hacer una solicitud de este tipo, que sí o sí son conscientes de que al firmar eso ponen en peligro el inicio del juicio oral y público justamente previsto para 4 días después. Y después, bueno, obviamente esta decisión que hay todo tipo de lecturas, como vos me preguntabas, Franco, por parte de los jueces del tribunal, del propio Comodoro Py, los dejaron perplejos a todos. Nadie entiende cómo la Corte con tan poca antelación está solicitando la causa principal, ¿no? Sí, además algo que no sé, vos sabés más, Sergio, pero no es algo normal, ¿no? Digamos, la Corte en general actúa una vez que ya hay una sentencia, una condena, en todo caso, para revisarla y efectivamente tomar en cuenta los reclamos que puedan hacer los acusados. Porque imagínate que si la Corte va a tomar cada recusación, ¿no? O cada pedido de nulidad que hace cada defensor de cada acusado, que en esta causa no sé cuántos son, pero deben ser 10, 12 personas, si cada uno de ellos va presentando nulidades y la Corte Suprema, el máximo tribunal, las va a revisar, no empieza nunca ningún juicio en este país. Exactamente. Además, Franco, tengamos que son planteos, más allá de que la Corte es la última instancia, que son planteos que ya fueron rechazados de manera unánime por la Cámara Federal de Casación Penal. La casación. Exactamente, la verdad es llamativo. Sí, Adrián. Sergio, hace 15 días, la Corte Suprema le había pedido a la Cámara de Casación el expediente principal. Ajá. Y la casación se lo envió. Y faltaban expedientes. Se veía que se estaba armando una maniobra. Algunos se enfermaban. Intentaban de último momento recusar a jueces del tribunal oral. La casación decía que no. Habían apelado. Algo se estaba cocinando. Algo, para que lo entienda la señora común, Dejalo. Que nos está mirando, el hombre de a pie. Algo se estaba cocinando. Y hacía 15 días que lo venían cocinando. Exactamente, sí, es algo que uno preguntaba en el tribunal oral, en la fiscalía, y todos, Adrián, te decían, la verdad, va a venir una maniobra de este tipo por parte de los implicados. Algo se estaba cocinando, algo, como vos decís, lo que sí dejó, te puedo asegurar, perplejo a todo el mundo, que los agarró, digamos, desprevenidos, fue que iba a venir de la propia Corte Suprema de Justicia. Es algo que nadie puede llegar a comprender. Y ten en cuenta que estamos hablando de un año electoral. Si este juicio, si la Corte no falla a tiempo, si demora algunas semanas y no arranca, no falla de acá en breve, es un juicio que tal vez estemos hablando que se posponga para fin de año, para el año próximo, teniendo en cuenta que viene un proceso electoral y que los jueces suelen atender y suelen mirar antes de tomar una decisión justamente el proceso tal electoral. Cual, lo cual, este primer juicio, porque hay otros 3 juicios que tiene Cristina Kirchner que no tienen fecha, y 4 juicios, perdón, que no tienen fecha y que seguramente serán para después del el 2020 o 2021, esto también va a correr la misma suerte. Así que, Sergio, justamente todo esto es rarísimo. Ya que hablas de esos otros juicios, Otesur y los sauces se unifican y no tienen fecha, pero además, antes de ponerle fecha, hay que emparejarlos los juicios, porque uno está un poquito más avanzado que el otro. Claro, claro. Exacto. El de Florencia Kirchner, ya ni piden los jueces que vuelva Florencia Kirchner, porque al principio habían dicho, bueno, a ver, un certificado médico, después no vamos a peritar. Ahora se olvidaron de Florencia Kirchner. Sí, está en Cuba, ¿no? Claro, está en Cuba y va a seguir en Cuba tranquilamente. Con lo cual, evidentemente, no hay voluntad de perseguir judicialmente, me refiero, no perseguir políticamente. No hay voluntad de impulsar una causa para ver si son culpables e inocentes. Que se larguen los juicios, que se vayan para otro año. Bien.